Mi búsqueda diaria. Un devocional de Eden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Día 24 de enero. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 40:5. La única forma de deshacernos de las formalidades y la doble intención en nuestra adoración es adorar con sinceridad. Es fácil caer en la formalidad y en la falsedad cuando adoramos. Si mi adoración no es sincera y solo sigo a mis emociones, ni siquiera estoy adorando. Gran parte de lo que hoy llamamos adoración no es tal cosa. Y en efecto, francamente, hay mucho que solo se basa en la superstición. Si murmuras las palabras adecuadas en el momento justo, tendrás buena suerte. Si haces tal o cual movimiento con los dedos, tendrás buena suerte. La buena suerte no tiene absolutamente nada que ver con la adoración. Pero tiene todo que ver con la carnalidad y la sensualidad. No hay lugar para ello en la adoración a Dios. Mi adoración a Dios debe basarse en mi sinceridad, no en buscar algo más que sumar a mi vida. Debe de basarse en acudir ante la presencia de Dios. De eso se trata la adoración. La gente habla de bendiciones y su definición es de lo más carnal. La bendición de la adoración es acudir con sinceridad ante la presencia de Dios, consciente de que en su presencia eres bienvenido, tanto como lo es Él en presencia tuya. Jesús, nuestro único gozo has de ser tú, y tú serás nuestro único premio. Jesús, sé nuestra gloria, ahora y por toda la eternidad. Bernard de Clairvaux. Oremos. Querido Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te honro como Dios verdadero y te adoro con la sencillez de mi sinceridad. Gloria a ti sea hoy en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.